uno de los pilares más fuertes es precisamente los cierres de puerto, ¿no? A cambiar la legislación de cierres de puesto. Tenemos un equipo de los cuales hay mucha gente que se dedica ya más como la familia Friccione, el hijo y el papá. Están con nosotros, que es alguien de los que son altruistas en la cuestión ecológica de los arrecifes. Y traemos una propuesta de hundimiento de aviones, embarcaciones y hacer nuevas zonas de arrecife para desahogar los naturales y hacer artificiales en otros sentidos, ¿no? No, ¿este proyecto cuándo comienza? Estamos en proceso, todavía vamos a... ya tenemos donaciones del avión, ya tenemos donaciones de una embarcación, hay que hablar con Aconam para ver en qué área se pueden tirar y todo este proceso, hablar con la hermana para la logística de los procesos, pero ya son proyectos que ya traemos estipulados en ese sentido. También vamos a hacer un pequeño boat show local, y la intención es de que queremos entrar en integración con la comunidad local, del cual toda la comunidad tenga la intención de poder hacerse o ver la manera de entrar a un sector del cual se cree imposible, porque es un sector de lujo supuestamente, ¿no? El tener una embarcación no cualquiera la tiene, y queremos acercarnos a esa población que vea que no es tan difícil, que sí se puede, y con la intención de premiar que la comunidad voltee a ver esta parte del sector náutico, y así nosotros poder tener en temporadas bajas activaciones en nuestras propias empresas. ¿Cuándo sería este bosque? Todo está en proyecto, puesto que acabamos de entrar como mesa directiva, pero es parte de lo que se va a hacer todo este año. ¿Para cuándo podría ser lo óptimo? Lo ideal sería octubre, noviembre, que es temporada baja, un poquito para que también todas esas marinas que tienen refacciones, propelas, cañas de pescar, visores, snorkel, aletas, que ya no te sirvan, lo lleves. Y hacer un tianguis de intercambio con una refacción que a lo mejor tú nunca has encontrado y resulta que tu vecino la tiene y bueno, ya te salvó la vida, ¿no?